Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al séptimo episodio um, de Buscando el Centro en, en Colombia. Y vamos a hacer el, este episodio en español, entonces voy a hablar en inglés por unos minuticos y luego regresamos al español. Um, welcome everybody to the seventh episode of Buscando el Centro en Colombia. Uh, this event will be in English, in Spanish rather. <laughs> uh, with the crack interpretation of Gloria Mejia, who herself is from Antioquia. And so she will have a very good understanding of exactly what they're saying in Spanish, much better grasp of it than I might have. But um, nonetheless, um, she will be interpreting for you. Um, we will be taking questions uh, on the question and answer. And the rest we will, and if you want to listen to the interpretation, of course, just hit the interpretation button. at the bottom and we will, um, you'll be able to hear her interpretation. And, and bueno, con eso, este bienvenido de nuevo al, al episodio séptimo de Buscando el Centro Político en Colombia. Este episodio tiene el subtítulo Miradas desde Antioquia, un, un, un sitio bastante importante en cuando vienen las elecciones presidenciales en, en Colombia y aquí eh, tenemos un panel de expertos, los mejores no, no podemos tener sobre la situación en Antioquia. Eh, voy a presentarlos en un minuto. Nada más quiero decir al principio. Si tienen unas preguntas, pueden hacerlos a través del, del Q&A abajo y intentamos mon siempre monitoreamos las preguntas y intentamos incluirlas en, las, en, la, en la, el conversatorio. Eh, y si no pueden ver todo el, el, el episodio hoy, eh, hoy Siempre ponemos el video de, de las sesiones en nuestro sitio web, ccacanada.com. Eh, quiero agradecer de nuevo a Marta Blackwell, nuestra vicepresidenta, quien organizó todo este episodio y mucho más, y toda la logística. Gracias a Marta. Y como siempre en, en esa serie, tenemos el gran gusto de co colaborar. Y tener como mi co-moderadora Sandra Borda. Eh, con eso, Sandra, si quieres empezar, pues vamos. Vale, muy bien, muchas gracias, Kenny, y bienvenidos a todos los que nos están viendo, y por supuesto a nuestros panelistas, nos encanta eh, tenerlos en, en esta conversación. Y tal vez, digamos que el sitio por el que quiero empezar en la conversación es por ese lugar común que existe. En, en el país eh, alrededor de lo que significa antioquia políticamente ¿no? eh, mucha de la gente eh, con la que uno habla particularmente en Bogotá pero en otros lugares eh, tiende a asociar antioquia con, como con la gestación de, de la derecha de, del centro democrático del uribismo eh, y, y, y digamos si bien es cierto que hay una parte importante de esa, de esa, de ese segmento político que se ha gestado allí, las cosas han cambiado mucho desde el momento en el que eso sucedió. Quisiera pedirles a nuestros panelistas, si, si le tuvieran que explicar a un extraterrestre dónde está políticamente ubicada Antioquia en este momento, eh, cómo se la describirían. Y, y, y empiezo con Ana Cristina. Eh, bueno, hola y muchas gracias por la invitación. Eh, Sandra, pues eh, ubicarlo... Eh, esa ubicación tiene que empezar por lo geográfico porque ese pensamiento de derecha ese pensamiento conservador se empieza a configurar desde la misma ubicación geográfica de Antioquia estamos hablando de un departamento entre montañas un departamento que eh, durante mucho tiempo no tuvo eh, mayor acceso eh, al, al exterior y que era y que nosotros sabemos las dinámicas pues las dinámicas sociales eh, de Antioquia eh, quiénes fueron sus colonizadores, cómo se movió, cómo se movió esa, esa primera, esas primeras fuerzas de Antioquia, que fueron bastante conservadoras, una vez más dadas por estas eh, dinámicas de su ubicación geográfica. Por supuesto que ya la dificultad de desplazamiento no quiere decir que sea ya la, la, un, un problema o que sea una, una explicación al pensamiento conservador, pero digamos que esa es una, una primera raíz de esa formación de, de ese pensamiento conservador. ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué ha pasado con, eh, con Antioquia? Antioquia, eh, si bien es cierto, eh, siempre ha tenido esa, digamos, esa fuerte formación de derecha aquí. Ocurrió algo muy particular y es que cuando entra un personaje a finales de los de los 90, ya entra en el panorama político con mucha fuerza, que es eh, Álvaro Uribe Vélez, él entra con un discurso eh, que le empieza a hablar a esa Antioquia conservadora y es un discurso que por la. Eh, simplicidad de sus palabras tiene una penetración muy fuerte. Eh, es decir, es, es una persona que le habla a la gente común y corriente. Entonces, eh, ese discurso de la seguridad democrática que no, en realidad, pues, eh, como proyecto empieza cuando él es eh, presidente, pero que en realidad se gesta desde que él es eh, gobernador de Antioquia, empieza a tener un impacto muy fuerte. Entonces, eso que tú llamas el lugar común. El lugar común, pues ese lugar común en la elección de Duque fue el 18% de la votación de Colombia, fueron 1.400.000 votos, eh, por una parte. Pero también, por otra parte, tienes razón en el sentido de que las cosas están cambiando porque, eh, o están cambiando en parte. Y ahí eh, entramos, digamos, en el, en el problema de, ya, ya empieza a problematizarse la, la formación del centro, y es porque cuando vemos la elección de alcalde, vemos que la gente votó por Daniel Quintero ante una derecha dividida, que era la derecha eh, de Santiago Gómez, del grupo de Federico Gutiérrez, y la derecha de Alfredo Ramos, que era la derecha del centro democrático. Eh, Federico Gutiérrez divide esa derecha y en ese momento se le abre este espacio para Daniel Quintero, que se muestra como el opuesto a, a Uribe. Entonces, pues de todos modos, votar contra el que diga Uribe, de todos modos es votar por el que diga Uribe, ¿cierto? Él se perfiló como contra el que diga Uribe, que en realidad no es de izquierda porque Daniel Quintero, pues no es de izquierda. Entonces, eh, Daniel Quintero no tiene, y, y desde la campaña, pues tuvo eh, ra grandes eh, rasgos de una persona que no es de izquierda, dijo claramente que, eh, que por ejemplo, que estaba en contra del aborto. Eh, como alcalde recién posicionado, lo primero que hizo fue charles el esmada en la Universidad de Antioquia. Entonces, eh, digamos que esa es eh, la, primera, la primera capa de este problema complejo. Muy bien, muchas gracias. Eh, Continuamos con Juan. Sí, yo estoy eh, completamente de acuerdo con lo que dice Ana Cristina Restrepo. Eh, un poquitico, como, como de más plastilina o más básico, una vez es esto: Antioquia es una tierra muy quebrada, es una tierra llena de latifundios enormes y con mucha desigualdad social, una tierra que incluso tiene mar, pero con una desconexión social y de desarrollo bastante grande, muy centrada en Medellín, donde es la capital industrial, donde es la capital industrial de Colombia. Donde siempre han habido fuerzas grandes de desarrollo económico muy importante, y, estas, y estos grandes latifundistas han tenido tierras que luego, después de los grupos armados, han intentado tomar esas tierras, eh, secuestrar y capturar eh, de alguna manera física y mentalmente a los dueños de estas fincas. Es así como, como lo explicaba Ana Cristina, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la gobernación de Antioquia, él se idea una figura que se llaman las Convivir. Que no es otra cosa más que básicamente armar civiles. El armar civiles, que teóricamente era algo tan sencillo porque el Estado no iba a esas fincas, grandes extensiones de tierra, era que unos señores compraban unos radios, unos fusiles, unas armas y que tranquilamente estas personas podrían defenderse como personas debían. Pues realmente esto cogió impulso, esos, esos esas convivir famosas que se gestaron en esa época. No estoy diciendo. Cada palabra la mido, esas convivir que se crearon, esas convivir algunas se transformaron en grupos de autodefensa y posteriormente en paramilitares. Luego, posteriormente, esta fuerza de defensa de la tierra que, que va encaminada a eso, eh, tiene, encuentra una corresponsabilidad en, en los votantes, quienes, bajo el discurso de queremos volver a nuestras fincas, votaron con Álvaro Oribe para una gobernación y luego para una presidencia donde el lema es la seguridad. De la seguridad, y eso es muy importante, siempre va a estar en el lema Álvaro Uribe: la seguridad y el atentar contra esa seguridad es lo que ha movido toda esta fuerza. Entonces, esto, esto es, esta seguridad que va de la mano de defender la tierra, defender el latifundio, defender eh, ciertas costumbres, defender la religiosidad, y con una forma, como muy especialmente, es que es muy especialmente, como como decía Ana Cristina Restrepo, una forma de hablar que es tradicional, cotidiana y nada elevada de un discurso, es muy importante esto porque la política tradicional siempre estaba con un discurso muy rolo, muy bogotano, con unas palabras eh, de altura, pero llega Álvaro Uribe con un sombrero que es la típica pinta, la típica wear, el típico, eh, eh, la parte de la vestimenta del paisa y identifica lo popular y esa forma de hablar es lo que le llega a la gente y lo hace ser no solamente un candidato popular, que rayaría de pronto algunos dirían con populistas, sino que decía lo que la gente quería escuchar. Quiero volver a mi finca, tengo finca, todos en Antioquia quieren tener finca o tienen finca, y él garantizaba eso. La seguridad democrática, que era su lema, era que la gente de bien podía regresar a las fincas, y eso era lo que vendió, ha vendido y seguirá vendiendo. Gracias, Juan. Eh, Laura. Sí, aquí pues hablo más como politóloga y como analista de estos temas, pues por vocación y por interés que realmente a nivel institucional. Eh, yo creo que Antioquia particularmente pues mmm, es difícil en, eh, como, como encasillar eh, ideológica y políticamente a la región, porque aun cuando pues ha sido cuna de... Eh, digamos, líderes políticos más orientados a una posición de derecha. Lo cierto es que también ha, ha sido cuna y ha tenido experiencias en lo político, por lo menos en, en Medellín, de, de, digamos, de organizaciones políticas más de corte, o por lo menos en sus orígenes ciudadanas, más de corte centro. Eh, e incluso, pues hoy tenemos un alcalde que, pues uno podría decir que tiene más una posición, eh, pues como que podría eventualmente en sus inicios ubicarse en centro izquierda, pero que hoy pues también da tintes de, de, de ser un centro derecha en algunos asuntos. Entonces, pues está la diversidad y la pluralidad política e ideológica que se ha ido consolidando en Antioquia y pesa a veces, a mi juicio, y esto se podría debatir eh, en, en la ciudad, el, el voto de opinión en ciertos, en, ciertos, en ciertos escenarios, pues sobre todo los escenarios electorales que hemos tenido tal diversidad de candidatos, o que hemos tenido a Aníbal Gaviria como alcalde de Medellín, más de corte del Partido Liberal, hemos tenido a Sergio Fajardo Alonso Salazar, que uno, digamos, podría ubicarlos en un centro, hemos tenido candidatos de, de, de más de corte, digamos, de derecha eh, o de centro derecha, como Federico Gutiérrez. Entonces, pues... Eh, ubicar, ubicar realmente en las últimas décadas a Antioquia como con una posición política ideológica clara, sobre todo en lo electoral, es muy complejo. Hay una diversidad eh, muy particular, aun cuando a nivel nacional eh, haya una tendencia también a, 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 a alinearse con, con unas propuestas eh, de país que podrían ser más de centro-derecha o derecha incluso. Gracias, gracias Laura. Y, y como acabas de decir, en, hay varias historias, ¿no? Porque, como has dicho, en las elecciones por alcaldía en Medellín y hasta cierto punto también, como acabas de decir, en las elecciones para gobernadores, no, o sea, hay, había tendencias céntricas, por decir, del centro hasta un poco a la izquierda, uno puede decir. Pero a la hora de elecciones presidenciales no ha sido así. Pues a mi interpretación, o sea, la vez pasada, Medín, por ejemplo, no votó, o sea, por un candidato céntrico ni en, en la primera ronda, no tan fuertemente, por, eh, por lo menos. Entonces, ¿ahora hay más apoyo? ¿Creen los panelistas? ¿Hay más apoyo para un consenso del centro donde sea ubicado, pero más céntrico o.? O estamos, como siempre hemos estado, en elecciones presidenciales. Juan, tú quieres empezar. Bueno, yo... Bueno, arranco yo. Creo que, como decía Laura Gallego, aquí todo el mundo recoge. Y, y más ahora, o sea, más ahora en lo que está pasando. Eh, Laura esboza lo que pasó con Fajardo. Fajardo se, se hace en Antioquia, es alcalde, luego gobernador, luego es candidato presidencial. Y mucha de esa fuerza que él tenía se impulsó, fue de Antioquia. Y la gestión que mostró fue la de Antioquia. Lo que él tenía para decir que había gobernado, cómo había gobernado y cómo lo había hecho, era lo de Antioquia. Pero pensar que puede ser un centro de impulso solo para el centro también es muy difícil. Sin duda alguna el momento actual que vive el país en el cual los candidatos del centro democrático van a sufrir lo van a padecer en las próximas elecciones tanto para congreso le va a quedar muy difícil el tema al centro democrático porque es el partido de gobierno en una crisis social bastante grande, pero sin duda también va a tener una gran votación. No por supuesto la que tuvo en las elecciones pasadas, yo diría que si tranquilamente hablar de una cifra podría estar en un, en un 60% o menos, van a sacar senadores y sin duda van a tener un candidato presidencial y también va a ser una, una fuerte votación en Antioquia, no quizás ese 18% que pusieron en las elecciones pasadas, pero va a haber una fuerte cantidad de votos y también, sin duda, si sale el candidato de centro, que posiblemente para mí creería que saldría, que es el actual rector de la Universidad de los Andes, sin duda también habría una votación en Antioquia para ese señor y si Fajardo se lanza, también también va a tener. Ahora, ¿cuánta? Dependerá del trabajo político, dependerá de esas alianzas que se están formando al interior, porque todos necesitan la infraestructura política. Ellos no pueden dejar al azar al voto de opinión. Ya hoy, con las circunstancias actuales, está el país, el voto de opinión, que era el de otra época. Hoy no va a estar el voto, va a tener que estar casado unas propuestas claras con el tema social, con el tema de desarrollo, con el tema del paro, con el tema de los jóvenes, con el tema del desempleo, con el tema de acuerdos de paz, con el tema de tierras, con el tema. Esos temas tendrán que ponerse en la palestra y todos, todos van a tener votos. ¿Quién puede tener más o menos? Dependerá de todo ese movimiento que falta en, estas, en estos meses para esta comienda electoral. Gracias, Juan. Ana Cristina, ¿qué piensas de eso? Bueno, eh, pues es que si uno mira la, cómo está, eh, digamos, la pintura del, del centro hoy, pues ese centro está en Antioquia, porque el centro es Sergio Fajardo, el centro es Alejandro Gaviria, el centro, un personaje que es mirado como de centro también es Aníbal Gaviria, y que, y que muchos interpretan, eh, de hecho, que lo que pasó con la fiscalía, es decir, eh, lo, que, lo que tiene Aníbal Gaviria en prisión domiciliaria es precisamente eh, la amenaza de poder ser una figura de centro. Hay personas que, que tienen esa interpretación. Asimismo, en algunos medios de comunicación se está tratando de, de perfilar a Federico Gutiérrez de centro. Les va a quedar complicado les va a quedar muy complicado porque él ya tuvo una administración en que mostró claramente que es de derecha por una parte tiene una columna todos los domingos en el colombiano donde refuerza todos los domingos que es de derecha y además pues algo que no tuvo mucha resonancia en Colombia eh, hace poco eh, sancionaron a la hermana de, de Federico Gutiérrez y sancionaron también a su candidato Santiago Gómez por irregularidades en la campaña por por hacer trampa en la campaña ellos eh, no solamente pues hubo publicidad extemporánea sino que también hubo intervención en política porque pues se llamaba como el defico ahora de la configuración de la configuración de, del centro desde Antioquia pues esas como esas posibilidades para lograr un consenso yo no lo veo tan difícil porque es que también nos tenemos que acordar de una cosa eh, yo sé lo que este vuelvo al lugar común del que, del que me preguntaba Sandra, de, de esta Antioquia conservadora retardataria, pero en esta Antioquia conservadora y retardataria nació un liberal de talante de Carlos Gaviria Díaz, y en esta Antioquia y, mm, retardataria nació el periódico El Espectador. En el centro de Medellín, Fidel Cano fundó el periódico El Espectador. Entonces, digamos, aquí también hay, unos, eh, hay eh, un pensamiento liberal fuerte que está dispuesto a salir adelante y a imponerse. Y, eh, y un movimiento de izquierda que ha sido altamente victimizado. Yo eh, quisiera poner un ejemplo eh, muy, muy, es que es un, un ejemplo fuerte para mencionarlo en este momento. Aquí tengo unas cifras de la JEP. En el caso 06, el caso 06, eh, el macro caso, es victimización de la UP por parte de agentes del Estado. En el departamento de toda Colombia que más se ha victimizado a la UP en toda la historia fue Antioquia. La cifra que se tiene es 2.025 víctimas. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es Meta, con 916. Es decir, Antioquia más que duplica el primer lugar. El tercer lugar es Santander, 298. Eh, y es decir, Antioquia tiene 10 veces, lo que casi 10 veces, lo que tenía el, el primer lugar. Entonces, es decir, aquí ha habido una victimización de, de izquierda. Eh, la UP, eh, la Unión Patriótica, era un partido, un partido de izquierda. Es un partido de izquierda que fue eh, eh, victimizado de una manera brutal y por eso es un macro caso. Entonces, ahí le dan a uno una serie de, de, de datos históricos que le empiezan a uno a decir, mire, aquí sí ha habido izquierda, pero fue una izquierda que fue eh, eh, fuerte, pero que ha sido eliminada con eh, eh, la complicidad de las fuerzas del Estado. Eso no me lo estoy inventando yo. Si ustedes miran eh, las audiencias de la JEP. Ahí están, ahí están los testimonios, por ejemplo, de Rito, Alejo del Río, donde se evidencia cómo iban eh, a Urabá. Si uno mira lo que pasó en Dabeiba, esa cantidad de, de, de cadáveres que, que han encontrado estos cuerpos eh, de falsos positivos, si uno mira los lugares donde, donde ocurrieron eh, estos, eh, todos estos hechos, son lugares donde había militantes de la UP. Entonces yo creo en ese sentido que sí hay eh, unas condiciones dadas en este momento, en este momento tan duro, cuando la gente está en la calle y está diciendo este modelo no funcionó, hay dos aprendizajes básicos en Antioquia. Uno, lo que pasó con Daniel Quintero, ¿cierto? Este es un aprendizaje muy duro en, en que estamos en una ciudad fracturada, completamente fracturada. Un, un, un señor que es eh, antiempresa, tiene un claro discurso antiempresa. Y en segundo lugar, antiempresa y que a, a, se ha dividido, pues a, se ha encargado de seguir polarizando. Y por otra parte, el aprendizaje en lo nacional. Antioquia entiende muy bien, nosotros en Antioquia fuimos los que montamos a, a Duque y mire lo que está pasando, o sea, votamos por el que dijo Uribe y, y mire lo que nos pasó, entonces ya nos dimos cuenta que esa votación eh, por ese extremo y esta votación que es completamente instrumentalizada pues nos salió le salió al país supremamente mal y a las personas que, que votaron eh, por ese extremo, entonces en ese sentido yo creo que ahí hay... Eh, hay mmm, pues hay, hay algo importante. Esta semana eh, Duque vino a, a inaugurar el Metro Cable Picacho y, y la chiflada que le pegaron fue impresionante. En la calle cuando llegó la chiflada que le pegaron fue eh, muy fuerte. Entonces eh, ahí, ahí hay, que, hay que mirar eso con, con delicadeza porque yo creo que sí están las cosas dadas para que se forme una, una fuerza eh, poderosa de, de centro. Laura, eh, si, Sandra, si puedo intervenir un minuto eh, con, con Laura. Eh, eh, cuando hablamos de un consenso del centro, en, y, y sin entrar de personalidades y todo eso, la, tú sabes muy bien qué son las prioridades en Antioquia y la gente de Antioquia. Y cuando ven, por ejemplo, el consenso que se supone que está formando en otras, otros eh, sitios en Colombia, hablan del apoyo total, por ejemplo, para el acuerdo de paz. Hablan de, de, algunos hablan de, de despenalización de drogas, hablan de una reforma agraria. En su manera de ver eh, el electorado en Antioquia, ¿son prioridades para la gente en Antioquia o tienen otras prioridades o el consenso que puede llegar? Pues sin hablar del consenso, vamos a hablar nada más de las prioridades. ¿Son iguales para los antioqueños? No, yo creo que, pues mira, va voy a poner el ejemplo también, pues pensando en, en, en que mi voz también sea representativa en términos de la pluralidad, eh, que a mi juicio a veces se dan las discusiones que lidera Pro Antioquia, por ejemplo. Tú puedes encontrar en Pro Antioquia, eh, de los muchos afiliados, de los 48 afiliados, una diversidad ideológica y eh, unas una posiciones muy diversas ideológicamente y aún así hay una agenda empresarial por la construcción de paz y más que por la construcción de paz por la implementación cierto y por consolidar una agenda eh, empresarial en Antioquia en estos temas de proyectos productivos en por ejemplo en Dabeiba a propósito que lo mencionaba ahorita Ana Cristina eh, y, y así con varios asuntos o sea aquí aquí hay unos unos temas estructurales eh, por lo menos en Medellín el Valle Aurrá, eh, que generan discusiones que generan conversaciones eh, y donde uno puede encontrar eh, líderes públicos, empresariales y sociales con posiciones muy distintas. Eh, hay aquí, mm, pues, de, 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 como de, los, de las apuestas del centro, como ustedes lo mencionan, eh, hay aquí también mm, cierta alineación eh, mm, ideológica con algunas de las propuestas. También hay otras más de derecha. O sea, creo que aquí, yo por eso insisto en que encasillar Antioquia... Eh, con una propuesta ideológica es complejo, sobre todo porque aquí se han dado discusiones. Ahorita lo, lo mencionaban a Cristina, Carlos Gaviria, por ejemplo, con un liderazgo muy fuerte eh, y con un liderazgo además muy receptivo en diferentes sectores eh, y que tuvo conversaciones pues, muy, muy incómodas para la sociedad antioqueña, como entre otras la legalización de las drogas. Y aparecen, por ejemplo, colectivos ciudadanos eh, que hoy hablan de de asuntos tan complejos como el aborto o como el, el trabajo. O sea, hay asuntos que están muy en la sociedad eh, paisa y antioqueña que son disruptivos cuando uno quiere o cuando uno intenta encasillar al, al antioqueño hoy como conservador, ¿cierto? Creo que mmm, yo no me atrevería pues como a, a, a concluir eso. Tal vez en la misma línea de esa pregunta, eh, eh, digamos, me, me ronda en la cabeza qué tanto puede estar confundiendo uno Antioquia con Medellín eh, y qué tanto puede estar confundiendo eh, lo que pasa en las grandes ciudades en materia de actitudes y preferencias políticas con lo que está pasando en los mal llamados territorios, eh, que... Acabo justamente de venir de una discusión y alguien me decía, claro, la gente en las grandes ciudades, por ejemplo, puede tener la impresión de que para el próximo ciclo electoral el tema de la paz está agotado. ¿sí? Que, que ya nadie quiere hablar más del bendito acuerdo de paz, que, que llevan un montón de tiempo discutiendo cada uno de los puntos del acuerdo y ahora las ambigüedades alrededor de la implementación, que ese tema es un tema que electoralmente está finiquitado. Eh, y, y puede ser que lo que esté sucediendo es que es un tema que sí efectivamente está en el que una parte importante de la sociedad está, está experimentando una fatiga, pero esa parte de la sociedad que está experimentando la fatiga es la parte de la sociedad que no se ve directamente afectada por la implementación o por la falta de la implementación, que es la sociedad de las grandes ciudades, pero, pero, pero en las áreas rurales. Eh, digamos, si hay una expectativa enorme por la implementación del acuerdo y si sigue siendo muy vigente, eh, digamos, la discusión sobre eso. Entonces, eh, digamos, para complementar la pregunta que estaba haciendo Ken hace un momento, me pregunto, no solamente, tal vez no, no hay temas antioqueños que uno, que digamos, si un candidato presidencial hablara con ustedes y les dijera, bueno, si yo me quiero ganar al el electorado antioqueño, ¿de qué tengo que hablar? ¿No? Eh, si, si existe esa divergencia entre los temas que eventualmente le interesan a la Antioquia urbana y los que le interesan a la Antioquia rural, eh, y, y pensando en esos temas, y, y si quieren para adelantarnos a la siguiente pregunta, además de identificar cuáles son los temas de los que tendrían que estar hablando, o, o los candidatos al Congreso para ese efecto, digamos, no tienen que ser solamente los de la presidencia, ¿cuál eventualmente podría ser, la, la, desde el punto de vista de ustedes, la articulación eh, de una posición de centro? en el escenario de la discusión política que tiene lugar en Antioquia y si sienten que eso difiere de alguna forma en la articulación de una posición de centro que se construya eh, desde, desde otros lugares, digamos, si, si el espectro político e ideológico lo sienten ustedes, eh, digamos, de, de alguna forma ubicado ligeramente más a la izquierda o ligeramente más a la derecha que la del, que la del resto del país. Eh, y si quieren, empezamos con Laura. Sí, pues a ver como los grandes temas que yo considero que incluso pueden alinearse con el centro, pero sin querer pues ponerle a esto un tinte ideológico, incluso porque pues yo también estoy aquí en nombre proantioque y me, me cuesta tener una conversación pues como en términos políticos y pues ahí quiero ser muy clara eh, aquí hay asuntos importantes que se han liderado independiente eh, independientemente pues como de encasillarlo de esta manera. Eh, eh, que considero que son y van a ser relevantes en la próxima agenda mm, nacional. Uno de ellos, como ustedes lo han venido conversando, y digamos aquí el sector empresarial, particularmente Andy, planteó que nos hemos comprometido con tener esta conversación directa sobre la implementación de los acuerdos y convocar a las empresas en entender que mm, esta sigue siendo... Eh, además de la politización que ha tenido el, el proceso, tuvo el proceso este sigue siendo un tema urgente de crear capacidades por fuera del área metropolitana, de crear capacidades en esos territorios rurales que a lo mejor no se alinean directamente con eso que hoy para Medellín puede ser eh, lo estructural y por eso particularmente desde que tenemos una agenda en, en, en construcción de paz eh, y en convocar a las empresas en temas de construcción de paz eh, importante y sentimos que tiene que ser un asunto eh, relevante eh, en el en, en, digamos, en en lo político eh, a futuro. Lo segundo, pues creo que sumado a ello está esa pregunta por mm, esas, esa creación de capacidades en los territorios desde eh, la misión de descentralización, la, la reforma rural o la misión, pues poder implementar esa, esa misión de José Antonio Campo, que lideró José Antonio Campo, eh, y que vuelve y, y pone en la agenda nacional la pregunta por los territorios rurales y por crear institucionalidad en, en, en las regiones, que creo que todavía sigue siendo una deuda muy importante. Eh, asuntos más estructurales, por ejemplo, para nosotros particularmente sigue siendo eh, clave. La formalización laboral, el empleo, o sea, asuntos que son estructurales hoy, que tienen que aparecer independiente de la ideología en las próximas elecciones y que tienen que alinearse también con la que hemos dicho hoy: es en las prioridades de la recuperación económica y social. Y por último, yo sí creo que uno de los grandes temas eh, que uno debería alinear, sobre todo con el centro, es esa pregunta por la desigualdad y por la inequidad. Eh, pues esta pandemia ha hecho evidente, por ejemplo, la necesidad de eh, que las. Que, que en la agenda nacional y la agenda electoral y la agenda legislativa tenga acciones diferenciales, tenga acciones diferenciales por las mujeres. O que convoque, por ejemplo, la pregunta por la renta básica. Ya no es una discusión de centro, de izquierda, de derecha, es una discusión, digamos, de la recuperación económica del país y de, y de no seguir agudizando eh, los efectos que la pandemia ha tenido sobre la pobreza en Colombia. O sea, hay asuntos que, especialmente en los últimos años, no se sé, superan como la discusión ideológica y se pone en la lógica de asuntos estructurales para que el país recupere la senda o, o, o recupere o, o, o redefina como esos indicadores sociales y económicos pues, que se han visto especialmente agudizados por la pandemia. Entonces creo que diría eso en principio. Bien, eh, Ana Cristina. Sí, yo creo que el, eh, para iniciar cualquier eh, conversación o pensamiento sobre cuáles son las prioridades en Antioquia. Yo creo que lo, lo primero que tiene que tener cualquier candidato, eh, sea de centro de derecha o de izquierda, es tener en la cabeza Antioquia es el departamento de Colombia que tiene más víctimas. El registro único de víctimas en este momento tiene 9.146.456 víctimas. De esas víctimas, 2.072.194 están en Antioquia. Buena parte de ellas están en el territorio rural. Entonces, esa conversación tiene que empezar por ahí, por ese lado. Este es un departamento que ha sido altamente victimizado. Y en ese sentido, cuando empezamos esta conversación, Juan Benjumea dijo: cre que Creo yo que es el punto esencial eh, de cualquier proyecto que se, que se proponga en Antioquia, es la restitución de tierras. La restitución de tierras en Colombia en este momento tiene 129.667 solicitudes, de ellas solamente el 8.3% ha sido resuelta, eso es muy poco. Antioquia, de esas 129.000 y pico, tiene 21.272 solicitudes y solamente ha resuelto el 8.9%. En este gobierno, especialmente, eh, uno de los lugares que es eh, foco de, de la restitución de tierras y el despojo, como es Urabá, el gobierno eh, Duque decidió eh, nombrar a, en, en cabeza de, de la unidad de restitución de tierras a la que era la abogada de unos de los que están acusados de despojadores, es decir, de una contraparte. Entonces uno dice, bueno, aquí, aquí estamos jugando, aquí estamos jugando acá. Entonces, el primer punto, diría yo, de los de los que creo que son los, los prioritarios, primero es la restitución de tierras. En segundo lugar, y bueno, y si miramos, muchos de ellos están pasados por esa vena de, todos están eh, pasados por ese, ese matiz de, del acuerdo de paz. En segundo lugar, eh, la transparencia en la, en la administración de lo público. ¿Qué quiere decir? Estos candidatos de centro tienen necesariamente que referirse a EPM y a Hidroituango. No solamente porque lo ha puesto eh, en, en la agenda... Eh, Daniel Quintero, sino porque EPM dentro de todas las variables que juegan, eh, perdón, hidroituango dentro de todas las variables que juegan de hidroituango, los aspectos administrativos eh, de manejo del túnel de desviación, de, de, de la catástrofe que, que ocurrió con, con, con la inundación eh, de la contingencia, hay algo fundamental ahí y fue el manejo de, de los derechos humanos de las comunidades alrededor del río y eso está en manos de la JEP. Entonces ese, esa esa conversación es urgente. Y si cualquiera de los candidatos, cualquiera que sea, si no se refiere a Irituango, creo que ahí eh, van a quedar muchas preguntas sobre el manejo transparente eh, de lo público. En tercer lugar, eh, creo que hay, hay que hacer un trabajo urgente en Antioquia de desestigmatización eh, de, de los distintos espectros de pensamiento. Es decir, dejar de decir que todo el que es de derecha es un paraco, que todo el que es de izquierda es un guerrillero, porque eso en Antioquia tiene una, una incidencia muy fuerte en la participación política. Entonces, yo diría que el tercer punto es la participación política, el respeto, el respeto y el manejo de un discurso de, de, de estigmatización, eh, de tratar de, de, de abolir esa estigmatización. En cuarto lugar, el freno a las economías cr criminales. Y en ese freno a las economías criminales, creo que es fundamental la legalización. Mm. Que trabaje la legalización. Y ahí hay una vez más tocamos, eh, tocamos los acuerdos de paz. Eh, yo creo que para desactivar esas eco economías eh, criminales hay que eh, mirar lo que pasa en Antioquia, que estamos en una posición estratégica, que tenemos una presencia muy fuerte eh, del clan del Golfo, el Golfo Caparros y, y ELN y que nosotros pues hemos, hemos sido, eh, digamos, uno de los puntos más importantes eh, de, de gestión del, del paramilitarismo. Y yo creo que en quinto lugar eh, quisiera citar a Malcom Diz, cuando Malcom Diz hace poco dice que, que Colombia no necesita una revolución, sino que necesita reformas. Yo creo que eh, el quinto punto al que quiero aludir si necesito una revolución en Antioquia es la educación. Uh -huh. Creo que, que ahí eh, los empresarios no solamente, eh, no, no solamente el, el Estado, sino que también los empresarios tienen, tienen un, un papel muy importante. Gracias, Ana. Juan. Juan, tienes micrófono off. Sorry, sorry. Para los que nos ven en diferentes partes del mundo yo parto de lo siguiente es explicar demográfica y políticamente cómo funciona Antioquia, la mayoría de los votos de Antioquia están en el área metropolitana. Y eso nos pone en un mapa político muy importante. Eh, Antioquia son un, son 125 municipios, pero casi el 80% de los votos quizás más están en el área metropolitana de Medellín y los municipios que la rodean. Y eso ya es un tema que cambia las propuestas presidenciales para los para las ruralidades. Y yo que recorro los municipios por trabajo, hay veces, me encuentro que es una Antioquia conservadora, la rural, una Antioquia muy del centro democrático, una Antioquia que le prende una imagen a Jesús y una imagen a Álvaro Uribe, una vela. A esa Antioquia de los municipios es esa. Es Antioquia del suroeste absolutamente toda es Uribista. Es Antioquia del norte, es Antioquia de Urabá, es Uribista. Es Antioquia desde Santa Rosa de Osos hasta Yarumal y bajando al cañón del Cauca, lo que es Caucasia, es Uribista. Las votaciones que se presentan para centro y para izquierda están en Medellín y esporádicamente algunas están en Urabá con los sindicalistas de Ese es como el panorama. Ana ha tocado un tema que es muy importante, por Antioquia cruzan un montón de fuerzas que radican en sí el discurso y radicarán el discurso político con el tema de la legalización. Hoy en día, hoy en día lo que es Anorí, lo que es Caucasia, lo que es Yalí lo que es Segovia, hoy las los personas que están cultivando coca están tomados en esos municipios porque no quieren la, la fumigación con glifosato, no la quieren. Y esa noticia ha pasado de agache con tanto tema. Hoy, hasta hace poquito, estos municipios estuvieron llenos, invadidos de personas que eran cocaleros, Yalí, que eran cocaleros, tomándose los cascos urbanos, es decir, no queremos fumigación. Entonces, eso cambia el discurso. Y es ahí donde me pego al tema de la legalización o un tema. Que políticamente tiene que plantearse como una propuesta para el tema de la no erradicación, legalización, comercialización o lo que quieran, porque definitivamente en estas regiones el cambiar de dejar que la gente dejara de sembrar coca para que siembre cacao, muy poquito, eso muy, funcionó muy poquito por miles de razones. ¿Eso qué quiere decir? Que el discurso para Antioquia Central, el discurso para la Metropolitana Antioquia, va a ser un discurso que Centro Democrático hoy, hoy, casualmente, pues hoy ya Uribe dijo, seguimos con seguridad como si el candidato de ellos no fuera del Centro Democrático o como si el presidente no fuera del Centro Democrático, dice que el tema es seguridad porque no hay seguridad en Colombia, porque los atentados terroristas le dan la razón al Centro Democrático en decir que sigue siendo un país muy inseguro, que sigue siendo el LM, que sigue siendo los grupos ilegales, como si el país no estuviera gobernado por un joven que fue el que él subió al, a la subía la, a, la, a la presidencia bajo, bajo la bandera del centro democrático. Es decir, la seguridad va a estar en el discurso del centro democrático indiscutiblemente, en primer lugar, lo que dice Ana, Ana y lo que dice Laura es cierto, en centro se tendrá que buscar el empleo, que es lo que ella llama la desigualdad, se tendrá que buscar oportunidades como una primera opción, la gente necesita empleo después de esta pandemia estamos en una absoluta situación económica precaria hay un subempleo enorme, todo el mundo vende arepas, vende lociones vende de todo para poder salir adelante, lo que sostiene y lo dirá Laura Gallego y lo ha dicho, y lo ha dicho los comerciantes, son las pequeñas empresas de Antioquia las de las arepas, las peluquerías los que se rebuscan a diario ofreciendo bienes y servicios, son los que sostienen una economía como la antioqueña de la mano de actividades que no son santas, como los contrabandos, como los huecos, como toda esta cosa, donde la gente va a comprar un menor precio sin pagar impuestos. Entonces, el empleo sería uno, y por supuesto, la transversalidad tiene que ser la educación, porque sin duda alguna los empresarios han entendido, y más ahora con el chasco que les pasó con el alcalde, que si no se unen para fomentar la educación, para dar becas, para generar empleo, para generar fuentes de empleo para jóvenes, para crear incentivos para que los jóvenes investiguen estudien, se capaciten, vayan afuera y vuelvan no va a pasar nada, la educación es la única posibilidad de que estos jóvenes de las comunas, de los pueblos puedan sacar adelante una economía y puedan salir adelante ellos mismos es la única solución, lo que quiere decir que la educación tiene que estar en esa balanza es decir, de ninguna manera sale de eso, ¿sí Laura? No, yo quiero agregar a eso que tú estás diciendo y, y que mencionaba ahorita Ana Cristina que me parece muy valioso y, y me demoré dos minutos es que también hay cierto cansancio y cierto desgaste como de esa polarización política y espero pues no, no, no entorpecer pues como la centralidad de esta conversación, pero yo creo que esta coyuntura nacional sumada a un año y medio de pandemia ha sido valioso en el sentido de que lo planteo en términos del hacer nuestro, por ejemplo, y de la participación del sector empresarial y a propósito de ese sesgo antiempresa que también se ha venido construyendo en la ciudad, eh, yo sí siento que ha habido un llamado como a a convocar a los diferentes, los distintos, a tener esas conversaciones incómodas y alinear capacidades y esfuerzos. Eh, para tratar de resolver los problemas que están más allá de la posición ideológica y de la posición, digamos, política que tiene actualmente. Mm, aquí se ha dicho muchas veces que Antioquia es profundamente conservadora, profundamente derecha. Pero tenemos un alcalde con una posición muy distinta y y la, y si, y, y la muestra como de la complejidad política e ideológica de esta ciudad. Voy a hablar de Medellín particularmente. Es es, es reflejo o, o este alcalde, esta alcaldía, es reflejo de eso, ¿cierto? De un mensaje que justamente da cuenta de una mayor pluralidad porque si eso estuviera, estuviera tan claro pues no tendríamos en este momento un candidato eh, pues un candidato como o una posición como la que él representa eso por un lado y por otro pues vuelvo al primer punto también hay cierto cansancio como en esa discusión de centro derecha o izquierda y creo que hoy eh, hay cierta hay cierto consenso, por lo menos desde este lado, de poner los puntos estructurales sobre la mesa, de trabajar en los asuntos estructurales para lograr eh, incidir. En, en lo que se ha puesto en evidencia con, estas, con esta coyuntura nacional, pues con los paros, entonces vuelven a aparecer esas reformas estructurales que hay que, que, hay que, que, hay que, que hay que adelantarlas vuelve a aparecer esa pregunta por el empleo, por la inequidad, por la pobreza eso ya no tiene ninguna discusión si de derecho de izquierda o de centro, esos son los temas estructurales del país, entonces pues ahí esa, esa idea de un consenso nacional, de un, de, un, de un acuerdo nacional hoy es más vigente y, y de cómo limitar esa polarización política, aunque pues sabemos que ha estado muy enraizada en, en, la, en las formas, en los métodos que este país ha utilizado para intentar eh, eh, resolver los problemas públicos que tenemos, pues lo cierto es que hoy, hoy hay, hay, hay personas mucho más críticas con esa lógica. Entonces, pues no sé, a mí, yo escuchándolos, me queda pues la duda de, de si en particular Antioquia puede encasillarse. Y cuando hablo de Antioquia, eh, pues también entiendo la pregunta de Sandra, pues vayamos más allá de Medellín. Puede que tengamos una Antioquia por fuera del Valle de Aburra muy conservadora, pero, pero aún no siento que, que, que pueda encasillarse en un solo proyecto político. No sé si es ingenuidad también, pero bueno. Te falta pueblear más, porque sin duda alguna, eh, yo que salgo cada ocho días a los pueblos de Antioquia, veo una Antioquia muy conservadora, muy, muy conservadora. Una Antioquia que, que le repito, doctora Laura, una Antioquia, Laura, que todos los días... Está pendiente de qué dice Uribe, lo siguen en trino, eso es eso es eso. Y le digo otra cosa, parece que usted olvidara una cosa, elemento, porque usted menciona como que el fenómeno del alcalde fuese de brote popular o de brote de, de no recuerde usted que el alcalde hubo fuerzas políticas tradicionales que lo apoyaron este alcalde fue apoyado por un sector del Partido Liberal, por un sector de gente que no quiso el candidato del uribismo y por un sector del conservatismo, o sea, no es que haya sido pues ese gran fenómeno que usted quiere hacer ver que fue un fenómeno que salió así de, de la inconformidad no, hay que analizar que detrás de este candidato que era independiente habían unos grupos que lo apoyaron económica y lo apoyaron políticamente y no Hablaron todos de un nueva forma de pensar, problemas de, de los jóvenes, en pues, medio de paro, o sea, surge el, el, la idea si la juventud no quiere, sobre todo en Antioquia, pero todo el país, si no quieren asumir los pecados de, de sus padres, pueden liderar una, un nuevo diálogo, diálogo eh, nacional o por lo menos en Antioquia. Laura, tú pasaste mucho tiempo en un puesto muy importante en la Universidad EAPI. ¿Tú uh -huh. ves en la juventud una, un consenso sobre eh, ciertos puntos, sobre eh, pasar la página y, y tratar temas más pertinentes ahora? ¿O todavía hay esa división y algunos que quieren eh, revivir de, eh, de nuevo, como dicen, los pecados y divisiones de sus padres? Pues yo miren y, y, y venimos y hemos tenido varias conversaciones con jóvenes y con jóvenes de primera li, de la primera línea con jóvenes activistas con jóvenes eh, líderes de muy diverso digamos como muy de muy con muy diversas y algunos de ellos pues activistas políticos también cierto como de, de tener eh, y de participar públicamente de haber participado públicamente en campañas electorales etcétera y yo creo que yo creo que hay nos hemos dado cuenta pues, que no que, que las, las preguntas que se hacen y los reclamos que hacen, y el sentido digamos, de, de, de convocar en particular a las empresas e incluso a la academia, supera ese, esa, esa lógica político-ideológica. Eh, como lo decía ahorita, hay asuntos que están hoy en la centralidad de la acción y, particularmente, de la acción empresarial. Y es, primero, se exige un sector empresarial comprometido con lo público y comprometido con crear valor público con los gobiernos o a pesar de los gobiernos. Es decir, un poco es um, superar esta crisis nacional y, y, y poner en evidencia el descontento que ha supuesto y que ha llevado a muchas personas a la calle, eh, le exige al sector empresarial particularmente actuar distinto. Eh, actuar distinto, incluso hoy se está hablando de activismo corporativo, es decir, cómo también las empresas se comprometen con los problemas públicos más estructurales del país, independientemente si está alineado o no con el core del negocio, cómo tenemos otras conversaciones distintas con otros actores, eh, con organizaciones sociales, con jóvenes. Eh, con persona, cómo propiciamos espacios de interlocución de líderes que han estado en diferentes momentos en lo público, desde diferentes orillas, para pensar en esos problemas estructurales. Y aparecen los que ahorita mencionaba, pues lo dijo ahorita también Ana Cristina, el empleo, especialmente el empleo joven, el primer empleo, el empleo para mujeres en sectores eh, de mayor representación masculina y que van a ser fundamentales para la recuperación económica, la educación superior particularmente, la educación pertinente y la educación que también responda a, a esa... Como a, como a ese interés de muchos de los jóvenes de hoy eh, muchos de los jóvenes que hoy incluso están marchando y que dicen puede que puede que las oportunidades estén sean coherentes con la con la pertinencia del, del sector eh, laboral o del mercado laboral, pero en cuantas también se alinean con nuestras expectativas y nuestros sueños, entonces ahí está ese tema presente, tener claro que cuando se hablan de las empresas, pues hay un tejido empresarial muy importante, casi el 80% de ese tejido empresarial son pymes, entonces cómo recuperar esas pymes, cómo mm, eh, acompañarlas y cómo pues también entender la transitabilidad hacia la formalización laboral eh, y pues esta pregunta clave por la pobreza y por la pobreza extrema. O sea, esa ciudad tiene barrios en los que no hay agua potable y donde hay familias que solo se alimentan dos días o, un, eh, solo se alimentan dos veces o una vez al día. Ese es el tipo de preguntas que hoy estos jóvenes están poniendo también sobre la mesa y que interpelan distinto a las empresas y que interpelan distinto en general a los actores de la sociedad, pues no solamente al sector público, sino que esto requiere ampliar esas capacidades con las empresas, las organizaciones sociales y una academia con una voz propia más contundente. Entonces, pues yo creo que ahí está un poco como la agenda que tenemos hoy independiente. Si, por eso te digo, independiente si es de centro, de, de, de izquierda o, o de derecha. Y ustedes lo han visto. O sea, hoy todos estamos hablando de empleo y de primer empleo. Eh, Esa ha sido como, como, como la apuesta nacional y está siendo la apuesta regional también, independiente de la posición ideológica en principio. Pero también puede ser, como lo decía ahorita Juan, que en muchos sentidos, pues ya para hablar de, 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 de esas ideologías eh, o, esas, o, o de esas mmm, posiciones políticas, pues particularmente yo creo que puedo estar pues como más alineada con lo que también percibo en Medellín y como ahorita hacía un llamado a Sandra Bordas, más allá de Medellín, de acuerdo. Juan, bueno, estabas moviendo la cabeza, ¿qué piensas? Es un momento importante para, para mucha gente en Antioquia hoy, momento importante para para las universidades, para que están en la capacitación de los jóvenes, para el empresariado, para los medios de comunicación, para los líderes sociales. Es una Antioquia muy castigada, una Antioquia que tiene un fenómeno violento muy, muy duro. paz señala 42 masacres en Colombia eh, a la fecha, 6 en Antioquia, a lo que va corrido del año, y que la policía y los bandos siempre dicen: no, un fenómeno, pues, no, es un tema de narcotráfico. y y es un velo que le ponen y la gente dice, ah, sí, esos fueron los muchachos, pero son muertos jóvenes que están en los pueblos de Antioquia, en el suroeste, la última fue en Sonsón, O sea, eso que no se nos olvide y no se nos olvide es porque los muchachos no tienen más que hacer en los pueblos que vender droga, que tienen que, no quieren estudiar, lo están los ninis, hemos visto que el amigo del Dani habló de 3.3 millones de jóvenes que ninis, que ni estudian ni trabajan y que definitivamente para esta campaña tienen que pensarse en ellos. Tiene que pensarse en ellos y lo reitero, el empresariado tiene que abrir fuentes de empleo para estos jóvenes. El gobierno tiene que crear incentivos desde el tema de vista laboral y desde el tema de vista empresarial. Lo habían hablado con el tema de... De, de tratar de, de pagar la seguridad social, pero se quedaron cortos. Hace falta mucho más. Hay que dejar temas de impacto, tiene que convertirse en políticas de Estado el tema de la educación gratuita. Hay que pensar en otros tipos, en otros tipos de, 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 de cosas que se hacen en otros países, que, que hay que copiar. Es un, un buen pago de. de, de de de, una, de unos, de unos sponsors. En fin, hay que buscar alternativas. No hay otro camino, no hay otro camino, porque si no, la captura de las bandas que en Antioquia y Medellín, especialmente en Bello, en ciertas ciudades, en Medellín, estas capturas en los barrios le están dando a los jóvenes el empleo que están necesitando y ya sabemos cuál es el empleo. Gracias, Juan. Ana Cristina, ¿de dónde viene entonces ese núcleo de liderar un, un cambio de pensamiento y un discurso distinto? ¿Vienen de la juventud o cómo va a cambiar el, el, el diálogo? Yo creo que la juventud, los jóvenes, eh, son los que van a marcar eh, las pautas de ese consenso. Desde de ellos va a salir y cuando hablamos de unidad es que aquí le hablan a uno de unidad de que estemos todos juntos pues como si estar juntos fue pensar todo igual no no la juventud y los estudiantes más los que son estudiantes universitarios no pueden ser pensados como un bloque ellos son diversos pero a partir de esa diversidad es donde se puede empezar a decir nosotros estamos acá es hay que tener en cuenta una cosa de los de los, de los jóvenes de Antioquia y de los jóvenes de Colombia hoy, fíjense que todos estos, los que llamamos, los que están dentro de, de lo que llamamos los jóvenes, están, todos han crecido bajo eh, el gobierno de Uribe. Sí, fíjense que desde 2002 todos han sido gobiernos determinados por Uribe, inclusive los Así de Juan es. Manuel Santos fueron determinados contra el que votaron, contra el que dijeron Uribe, pero los ha determinado Uribe. En Antioquia, los jóvenes de Antioquia, inclusive los más, mucho mayores, también crecieron bajo el gobierno de Uribe, porque estaba la gobernación de Álvaro Uribe antes. Entonces, digamos que, que conocen esa, esa forma de, de, de gobierno o esa forma de pensar desde mucho antes. Con esto que les estoy diciendo, son jóvenes que crecieron en el foco de la polarización. O sea, son jóvenes que desde chiquitos están oyendo esto en la mesa del comedor, que hay un problema grande cuando la polarización se mete a la mesa del comedor de una casa. Claro que eso ya se habla en toda Colombia, pero en Antioquia lo estamos hablando hace ya dos décadas, más de dos décadas, que es tener metido un político en las conversaciones de la mesa del comedor. Entonces ya esto, esto llega a un punto donde estos jóvenes que van a marcar la pauta, no importa si estamos hablando de jóvenes universitarios o si estamos hablando de jóvenes de, digamos, de, de, de sectores más vulnerables o de sectores rurales, son jóvenes que han crecido bajo este, estas formas discursivas. Eh, de si usted no está conmigo, está contra mí y con, ese, con, el, con esa fuerza, con, con el poder de, de que le digan a uno eso. Entonces uno que dice, no solamente crecen desde el cansancio, ellos también crecen con ciertos aprendizajes. Uh -huh. Es que no solamente se aprende en una universidad, en la calle también se aprende y ellos tienen unos aprendizajes que son propios de Antioquia. Y hay aquí un paréntesis que yo quisiera, que, que, que yo quisiera mencionarles y que no lo hemos tocado hoy, que es un aprendizaje muy bonito de Antioquia. De Medellín de los años 90. En los años 90, cuando Antioquia vino de esa Medellín completamente destruida por Pablo Escobar, con bombas por toda parte, se creó una institución que era la Consejería Ciudadana. En la Consejería Ciudadana confluyeron una serie de fuerzas donde estaba esa, esa alianza de la empresa, estaba lo público, estaban los jóvenes y, y sal, salió algo muy bonito. Y ahí salió una Medellín que todo el mundo la tiene y es decir no lo estoy diciendo pues con la con el, con el orgullo paisa no no eso es modelo en el mundo de resiliencia de, de resiliencia es decir se convirtió en un modelo de como una ciudad con la confluencia de fuerzas y con un protagonismo vital de los jóvenes pudo salir adelante de un momento muy duro entonces ahí es donde donde retomo esa, esa línea son jóvenes que han crecido con unos aprendizajes que no arrancan de cero que tienen digamos una una formación política a la brava esto es haber crecido a la brava, entonces que ya saben cuál es el fruto de ese, de, de ese discurso, pero también saben que hay otras posibilidades de reaccionar frente a ese discurso. Y ahí les vengo con un, con un ejemplo muy cercano de hace 20 días, lo, lo que pasó con la Minga en Antioquia, lo que pasó en la Minga con otros lugares y lo que pasó en la Minga en Antioquia. La Minga en Antioquia llegó un domingo. El domingo inmediatamente se activaron mecanismos desde distintos, desde distintos focos a decir: vamos a recibir la minga, vamos a donar cobijas, vamos a donar comida, vamos a mirar dónde los vamos a recibir, que ellos no se sientan atacados. No podemos sentir. Claro, no faltan a los locos que dijeron: vamos a recibir la minga como la recibieron en Cali, la vamos a recibir a bala. Pues esos loquitos los dejaron a un lado. Eso se quedaron a un lado solos, porque a la minga se les recibió. Con donaciones de comida, con cobijas se les recibió en un, en un coliseo. La minga desde un principio la organización eh, indígena de Antioquia dijo nosotros no vamos si nosotros llegamos a recibir un solo infiltrado en esta marcha lo vamos a llevar a la policía. Ellos unos días eh, un día salieron a marchar al otro día no salieron todos a marchar salió solamente parte del grupo pero a lo que me refiero es hubo un diálogo inmediatamente el, el gobernador el señor Luis Fernando Suárez se sentó a conversar con ellos dijo bueno vamos a conversar junto 1 dos tres cuatro cinco esto lo vamos a conversar ya esto no va a ser de ponerse a, a dar esperas a un momentico no no y fue no, no. y lo buscó al coliseo claro fue lo buscó Exacto. claro fue lo buscó y hay algo que, que digamos no, no no se mencionó mucho a los indígenas se les incluyó en el comité climático, que es un comité científico de Antioquia. Entonces, es decir, es una conversación horizontal. No estamos diciendo, la ciencia mía está por encima de la suya, mi discurso está... No, no, aquí estamos hablando en términos de horizontalidad. Yo creo que, que aquí también hay que, que mirar cómo estos jóvenes tienen una serie de, de, de aprendizajes muy importantes de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y entre lo que no se ha hecho, pues aquí ya para terminar está el error de las mujeres, que las mujeres aquí pues no aquí las mujeres no existimos, o sea, aquí no ha habido gobernadoras, aquí lo que ha habido es gobernadoras encargadas, hubo una gobernadora nombrada por allá en 1992 que era eh, Elena Hernández de Montoya, ha habido dos gobernadoras encargadas, no elegidas, eh, Claudia Restrepo, la actual eh, rectora de AFIP, fue gobernadora encargada, y Clara Luz Rondán también eh, fue encargada de Sergio Fajardo, pero nunca le hemos, hemos elegido ni mujeres a la alcaldía, que también han sido encargadas, las que han sido alcal al alcaldesas, ni a la gobernación. Entonces, yo yo creo que también ahí eh, los jóvenes tienen un papel eh, fundamental en, en poner esos, ah. esos mecanismos, en activar esos mecanismos de inclusión. Ana, y, y el sector empresarial tampoco, pues estamos justo en esa tarea también tener más mujeres presidentas. Yo, yo, si me permite, Sandra, yo sé que estoy generando un poquito de desorden, pero simplemente hacer un comentario con lo que acaba de decir Ana. Yo estoy 100% de acuerdo. Eh, en, esa, en esa mirada que hace también retrospectiva a lo que hemos aprendido en Medellín. Yo sé que a veces eh, ese regionalismo aflora y yo no creo que sea un regionalismo, yo creo que tenemos que ser mucho más críticos con nosotros y, y parte de lo que ha pasado en la ciudad. Eh, eh, o, y lo que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos dos años también es un enorme, eh, enorme interrogante para muchos de los actores y de las instituciones que han tenido especialmente una preocupación por acompañar lo público y por involucrarse como en los problemas públicos estructurales de la, de la ciudad y la región. Pero también es cierto que de las cosas más bonitas que aprendimos en los 90 es esa, esa, esa tarea de la acción colectiva. Pues y, y yo no me atrevo a decir que ni hay un modelo ni un laboratorio Medellín, ni Medellín ni Antioquia, pero sí hay una forma de trabajar. Que, que incluso ha superado la dinámica político electoral e ideológica y, y, y refuerzo eso esas conversaciones que hemos tenido particularmente desde Pro Antioquia con jóvenes en los últimos en las últimas semanas nos refuerza esa idea pues nos refuerza esa idea de eh, no hay un joven como lo decía Ana hay un montón de jóvenes que vienen de procesos de liderazgos de posiciones muy diversas y que hoy se están sentando a, a revisar y a, y a proponer cosas sobre lo fundamental, pues o, o asuntos eh, sobre lo fundamental. Y, y creo que um, esa tiene que ser, a mi juicio, también la lógica, por lo menos cuando ustedes dos preguntan sobre la agenda en Antioquia. Yo creo que ahí hay una enorme lección, hay un cansancio absoluto, por lo menos de esa juventud diversa, sobre lo que ha significado la polarización política y lo que ha supuesto esa polarización política en el relacionamiento entre lo público y lo privado, lo público y lo social, lo, lo empresarial y lo social. Y creo que es una gran lección para muchos muchos de nosotros es una gran lección sobre todo cuando ustedes miran eh, la encuesta de Edelman el barómetro de la reconciliación eh, todas estas eh, encuestas sobre confianza institucional es que es que esto no es un problema de los gobiernos esto es un problema de los gobiernos de las empresas eh, de las organizaciones sociales de las academias es que algo hicimos mal y lo hicimos mal eh, eh, pero además hay una enorme desconfianza sobre nuestro trabajo entonces eso nos interpela a distintos y nos implica también reconocer errores cometidos y también pues superar que se desconcentren en lo ideológico diría para para complementar lo que decía Ay, te, te, Ana te arreglo una cosa chiquita sobre sí sí la estamos al final pero sí sí tienes sí. Es, yo, es algo muy breve, algo muy breve sobre breve, la participación igual, sí, sí bien, sobre sí, la bien. participación política de las mujeres que que pues digamos dentro de esta sequía que les cuento por reacción en Antioquia hay un experimento que salió muy bello que se llama estamos listas que es una lista al Consejo de Mujeres eh, mujeres muy distintas, se gestó, es el producto de un trabajo de muchos años, pero que finalmente fueron elegidas y que eh, eh, por eso digo que los jóvenes, si trabajan a partir de aprendizajes, pueden lograr lo que logró, por ejemplo, el experimento de Estamos Listas: una lista de mujeres que ha funcionado y es una fuerza de oposición muy poderosa en el Consejo. Es una concejal que es Dora Saldarriaga y es eh, una, una fuerza poderosa en el Consejo. Muchas gracias Ana Cristina. Juan, ¿tienes la última palabra? No, la, la última palabra la tienen los jóvenes y la tiene la academia. La academia, usted mencionaba Laura que las encuestas que han hecho, incluso la última hablaba que lo único que creen los jóvenes en un alto porcentaje es en la academia, sí. es una oportunidad histórica donde la academia, la pública y la privada tiene que demostrar de qué manera está hecha para abrir esos espacios, para que estos jóvenes y a la vez ya la academia crear ese triángulo más maravilloso que es academia y empresa por el otro lado para generar ese bienestar y generar esa posibilidad de estudio en estas universidades, pienso que ese es el juego y ese es ahí donde los muchachos que están ahí, apoyarán para contestarle a Sandra Borda la primera pregunta. Apoyarán a estos candidatos de centro de Antioquia. Esa batería, ese impulso, esa gasolina de centro la van a dar los estudiantes. Que pocos han votado, pero que ahora sí van a votar con seguridad. Wow, pues mm. <laughs> a mí me fascina cómo los países dicen mi nombre. Así todo seguidito, Sandra Borda. Así es, por claro. Buenísimo. Pero es que es una marca, créeme, te lo digo como politóloga. Es una marca, te, te leemos así. Parece un motor fuera de borda. Uh. O todo se va por la borda, cualquiera. Puede ser. Bueno, este, necesito ser el, el malo de, de la película ahora, porque eso realmente ha sido quizás el conversatorio más interesante que hemos sostenido, ¿no? Con los siete episodios. Sandra, ¿no? me imagino que estás de acuerdo, pero al final llegamos al fin de, de la, hora y la hora y dos minutos más, entonces hay que, hay que terminar el conversatorio ahora, pero me imagino que no va a ser el último conversatorio que vamos a tener sobre Antioquia, porque ese es un, ese es un estado sumamente interesante y e importante entonces quiero agradecer de nuevo los panelistas Sandra por supuesto eh, Gloria Mejía nuestra intérprete Gloria Black eh, no, Gloria Blackwell, Marta Blackwell nuestra vicepresidenta -pres y como dije al principio vamos, un video de ese episodio va a estar en nuestro sitio web ccacanada.com uh, hoy por la noche o mañana a más tardar bueno, con, o, con eso, gracias de nuevo a todos y nos vemos prontico en episodio 8. Gracias y tengan gracias. buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. chao.